trabajo de Adriana Calatayud se ha caracterizado por el cuerpo en relación con la tecnología y el cuerpo en relación con otras manifestaciones, a veces científicas y a veces artísticas. Parte de esta tarea que estamos viendo ahora, que compone la exposición Fragmentos de un cuerpo expuesto, nace en el antiguo Palacio de Medicina, o sea, viene directamente desde la ciencia exacta. Y es una serie de fotografías que hizo Adriana a modelos y ceras muy antiguos que tiene el Palacio de Medicina, primero como un registro para el propio palacio, pero después se lo apropia para hacer su propia obra, ¿no? Para reinterpretarlo de alguna manera. Entonces, hay mucha relación con la ciencia. Invitamos a Adriana a hacer esta exposición en el marco del seminario, un poco por eso, porque además nos lleva un poco al límite de lo que es el pathos, ¿no? Esta emoción que te lleva de una pasión a un padecimiento, y creo que la exposición narra muy bien estos contrastes, ¿no? Estas emociones tan intensas que vienen desde el propio cuerpo y que afectan al propio cuerpo, pero que pasan por la ciencia de alguna manera. Fragmentos de un cuerpo expuesto surge de teorías como la teratología, la fisionomía, la frenología, y es el resultado de un trabajo de 3 años, un poquito más de 3 años, sobre un proyecto que realicé con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores. Partía o empezaba trabajando sobre la memoria y revisando sobre la memoria. Desde la historia de la medicina me encontré con la frenología, que lo que hace es el estudio de la forma del cráneo para definir la personalidad, ¿no? Esta ciencia es muy importante porque a partir de ahí se define o se le asignan ciertas funciones a ciertas partes del cráneo en ese momento, pero ahora sabemos que el cerebro también tiene asignadas ciertas funciones en ciertas partes, ¿no? Esa es la importancia de la frenología. Y el planteamiento partía de la idea del cuerpo desterritorializado a partir de tres conceptos. Principalmente estos conceptos son la memoria, el control y lo monstruoso. En esa época se realizaron muchos dibujos y se realizaron también esculturas donde se demostraba o se trataba de explicar la teoría, ¿no? Hay de distintos médicos, de distintos artistas, y esas esculturas fueron muy importantes para mí. A partir de ahí decidí que quería hacer unos bustos o unas esculturas de mi cabeza. Y bueno, después, con el proceso, el trabajo de la escultura, yo no soy escultora, en el proceso trabajé con un escultor que me ayudó a hacerlas. Pero me fui empapando del proceso que es hacer una escultura, y una vez que tenía el molde y empezamos a sacar distintas cabezas, decidí intervenir cada un número indefinido de bustos de yeso de distintas maneras. Y uno de estos es el que está en la exposición, cabeza 1. Y bueno, el busto, como les digo, es un busto de mi cabeza, de mi rostro, a partir de dibujos de anatomía sobre los músculos, ¿no? De cómo están formados los músculos del rostro, iba cortando fragmentos de tela de fieltro y los iba bordando para simular los tejidos musculares, y después iba armando cada pedacito hasta poder conformar mi rostro a partir de fieltros bordados que simularan como el tejido muscular. En,
En general, mi trabajo son planteamientos que me parece que son bastante comunes, ¿no? Yo creo que el ser humano, a través de la historia, a través del tiempo, ha tratado de indagar en el cuerpo humano, sí, para mejorar su vida, para mejorar su salud, pero también para entenderse a sí mismo, ¿no? Y en ese sentido, también pienso que las preocupaciones, las dudas, los cuestionamientos no son únicos, ¿no? Sino que compartimos una vida, compartimos un mundo, y que esos cuestionamientos los tienen pues todas las personas. Entonces, con mi trabajo no es que me interese dar respuestas a preguntas específicas, sino provocar cuestionamientos, provocar sentimientos, provocar dudas. Esta oportunidad de presentar mi trabajo dentro de un marco de ciencia y arte me parece muy interesante. Había tenido la oportunidad de presentar mi obra en el antiguo Museo de Medicina, que está en el centro. Sin embargo, el público que acudía o que acude a ese lugar es especializado, van muchísimos médicos, muchísimos enfermeros, gente que está relacionada con la medicina, pero digamos que no había tenido este acercamiento con un público especializado en el estudio de lo que es la ciencia y el arte.